Veo que tú ya has conducido este coche, ¿no? Y que tienes experiencia. Además, este mismo, ¿eh? De hecho, va a reconocer mi móvil. Oye, vosotros tenéis también un reconocimiento a la sostenibilidad, ¿no? Hay un índice... Sí. Un índice SAM, ¿no? ¿Y qué políticas estáis llevando a cabo para...? Son muchas. Por ejemplo, en España, desde hace ya 7 años, el 100% de la energía eléctrica que consumimos viene de origen renovable. Uh-huh. Llevamos 2 años, este va a ser el tercero, plásticos de un solo uso. Hemos llevado a cabo, por ejemplo, con Repsol, la reforestación de diferentes áreas que fueron afectadas por incendios, entre ellas una aquí en el parque de Llevante. Nosotros fabricamos este coche en una fábrica que también está certificada como cero emisiones en Bruselas. Al final son muchas pequeñas cosas, ¿no? Somos la primera compañía vacacional del mundo. Uh-huh. Y mucho del desarrollo se ha dado en lugares del tercer mundo. Entonces, cuando llegabas hace 30 años a Punta Cana, en República Dominicana, o cuando llegas a México, a Brasil, a Costa Rica, eran países en vías de desarrollo que no había absolutamente nada. Entonces, el turismo era una forma de poder, de alguna forma, desarrollarse. Y ya intentabas que ese desarrollo fuese lo más sostenible y lo más respetuoso con el medio ambiente, con la gente, con la comunidad. Entonces, hacíamos siempre colegios para los hijos de nuestros empleados. Había muchas iniciativas y venía mucho con la sensibilidad que tenía la familia. Entonces, al final, eso poco a poco... La sostenibilidad presenta un gran reto también para los fabricantes de componentes y para la reconversión de las fábricas. Y yo creo que existe sensibilidad en las autoridades y en el gobierno, ¿no?, para instalar fábricas de baterías en España y para que este cambio tecnológico, pues, de alguna forma suponga también un impulso a nuestra innovación. Porque la innovación en nuestro sector es, bestial, es fundamental. Bestial. Has visto los retrovisores virtuales, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tienes que acostumbrarte. Reconozco que los 2 primeros días me costó acostumbrarme a ello.